En estos momentos, después de la investigación tan larga que se realizó, ahora te vamos a mostrar alguna de las pruebas de esta inminente orden de detención de Mauricio Macri. Atención, porque Mauricio Macri envió armamentos a Bolivia para el golpe de Estado y esto está comprobado. Empezamos a recabar y a mostrarte la información, todo lo que tiene la justicia. Dale, todo empezó con esta carta. Vamos, todo empezó con esta carta que mandó el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana al gobierno argentino un 15 de noviembre del año 2019. Se lo mandó Álvarez García, Normando Álvarez García, embajador de la República Argentina en Bolivia. Y acá le agradecía, como verás ahí, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y agentes químicos. 40.000 cartuchos, en realidad eran 70.000. Y todo lo que aparece abajo. Vamos con la próxima, dale. Vamos a ver cómo fue el contrabando de armas. Vamos con la placa, dale. El 12 de noviembre de 2019 se enviaron 70.000 cartuchos calibre 12, 70. 581 granadas de manos de hostigamiento. Vamos con el próximo. Pistolas Glock, 9 milímetros. Pistola Beretta. Escopeta Benelli. Fusiles Colt. Escopeta Francis Paz. Una cosa impresionante. Impresionante, dale, sigamos. Mirá todo el material que envió Mauricio Macri. Sus fusiles misión, ametralladoras, fusiles Remington, chalecos antibalas, chalecos, cascos balísticos, perdón. Todo esto para el golpe de Estado, ¿eh? Visores nocturnos, aparecía también. Aparecían 2.459 municiones de 9 milímetros, 76.000 cartuchos varios y mantas antibombas. Todo lo que le envió Mauricio Macri a Jeanine Áñez, en realidad, a Estados Unidos, para que hicieran el golpe en Bolivia. En un ratito hablamos con Evo, ¿eh? Ya está en línea Evo. ¿Y por qué se lo imputó a Mauricio Macri? Por esto, contrabando agravado a Macri, a Bullrich y a Oscar Aguad. Hay otros funcionarios, obviamente. Pero estos son los tres principales. Contrabando agravado por el número de personas involucradas, obviamente. Golpe de Estado, muerte. Mucha sangre se derramó en Bolivia gracias al armamento que le envió la Argentina en manos de Mauricio Macri. Se trataba de municiones de guerra y armas de guerra, y es por eso que se trata de contrabando agravado.